Frena de eso, noticias. Buenos días, medio de comunicación. La CONUSI ha llamado a esta conferencia de prensa con la intención de dar a conocer su posición con respecto al proyecto de ley aprobado en la Asamblea Legislativa el día viernes. De igual forma, queremos señalar que este proyecto fue aprobado por todos los diputados de este país. Todos los partidos son cómplices de la situación que se va a crear con los trabajadores al extender la suspensión de los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre y todas las dificultades que conllevan los artículos que fueron aprobados en el mismo. De igual forma, queremos dar a conocer algunas acciones importantes que la CONUSI va a desarrollar en esta semana. Y queremos decirle a los trabajadores y al pueblo en general que para mañana la CONUSI está convocando a un piqueteo a las 9 de la mañana en todo el país. Ese piqueteo se va a realizar en la sede del Ministerio de Trabajo, porque es allí donde sale esta propuesta que se ha hecho ley y que perjudica a miles y miles de trabajadores. El día miércoles la CONUSI tiene un foro en donde se va a ilustrar sobre las afectaciones de esa modificación al código laboral. El día jueves la CONUSI también se va a movilizar a la Corte Suprema de Justicia y vamos a partir desde la rotonda que se encuentra cerca de la Corte Suprema de Justicia y allí vamos a presentar demanda de inconstitucional con respecto al decreto 81 que suspende los contratos de trabajo y manda a los trabajadores sin recursos económicos, sin responsabilidad de la empresa de que asuma los salarios de los trabajadores. Ese decreto inconsulto y que viola la Constitución Nacional lo vamos a demandar ante la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, el decreto 101 del mes de julio, en donde reduce la jornada laboral al 50% y permite que la empresa contrate trabajadores nuevos. Todos estos decretos y estas reformas que se han hecho que violan la Constitución, violan la Carta de los Derechos Humanos y violan convenios internacionales como el de la OIT, van a ser demandados no solamente ante la Corte Suprema de Justicia, sino también ante la OIT. De tal forma que invitamos a todos los trabajadores para que se sumen a la acción que ha convocado la Confederación de Unidad Sindical Independiente. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. La pelea es peleando. Frena de eso, noticias.